Hola mis amigos, espero que se encuentren súper, súper, súper bien. Como ya vieron en el título del video, hoy vamos a hablar acerca de la segunda venida de Cristo. Y antes de ir al tema central de este video, vamos a ver cómo Dios se ha conducido en el pasado, en ocasión de su primer advenimiento. Cómo Dios había designado un plazo para que los judíos estuvieran atentos, que pudieran rastrear, que pudieran hacer el conteo y saber en qué momento Jesús iba a venir a la tierra como el Mesías prometido. En el caso del segundo advenimiento, a Dios le ha placido, ha sido su voluntad dejar esto en su sola potestad, dejarlo encubierto a nuestros ojos, pero sí nos ha dejado en su palabra los eventos que van a preceder a su segundo advenimiento, cómo nosotros debemos estar preparados y qué debemos hacer. Vamos a ir al libro de Daniel, el capítulo 9, los versos 24 y 27. Ahí se encuentra específicamente el plazo que Dios había designado al pueblo judío para que pudieran seguir el rastro profético y pudieran saber cuándo había de aparecer el Mesías. Vamos a leer en el verso 24, que dice: 70 semanas están determinadas. El término determinado quiere decir, o determinadas, quiere decir descontadas. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Es interesante, y guardemos esto, ungir al santo de los santos. Entonces, en el verso 25, nos da el momento en que parte esta profecía. Y nos da el momento que parte y nos da hasta un plazo. ¿Y qué iba a ocurrir? Dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y es interesante, como dice aquí, habrá 7 semanas, desde la salida de la orden hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, es decir, 69 semanas. Desde la salida de la orden hasta el Mesías príncipe iba a haber 69 semanas. Entonces, nos da el plazo de partida. Vamos a ver qué nos dice el libro de Esdras con respecto a la salida de la orden. Esdras 6:14, ¿qué nos dice? Y los ancianos de los judíos edificaban y ¿qué? Y prosperaban conforme a la profecía del profeta Geo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel. ¿Y por mandato de quiénes? Dice aquí: de Ciro, de Darío y de Artajerjes. Entonces vemos tres reyes, vemos acá. Vemos tres reyes: Ciro, Darío y Artajerjes, rey de Persia. Si vamos a la historia, vemos que hubo un primer decreto. La palabra nos dice, en Esdras 1, primeros versículos, en el primer año, Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro. ¿Qué hizo Jehová? Despertó Jehová. Esto no le había nacido a Ciro porque sí. Dios había puesto en él este deseo de hacer esto. Y dice: despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito
por todo su reino diciendo. Me llama tanto la atención esto porque Dios es quien rige la historia. Vemos en Ezequiel estas ruedas difíciles de entender y vemos cómo entre una y otra, a pesar de estar tan enredadas a la vista humana, corrían de manera perfecta. En los anales de la historia humana, todo puede parecer que ocurre porque sí, pero Dios es quien lleva el hilo de la historia y tiene todo preparado para un fin. Al final de cuentas, sabemos que estamos en un conflicto. Los poderes de las tinieblas, los poderes de la luz, combaten entre sí. Satanás haciéndole la guerra al gobierno de Dios. Y en todo este conflicto, Dios va a salir victorioso. Va a entregar los tronos del mundo, los tronos de este mundo, a Jesús. Porque Dios rige la historia. Despertó este espíritu, porque esa profecía tenía que cumplirse. El templo tenía que ser reedificado, tenía que ser levantado. Y puso esto en el corazón de Ciro. Así que sigue diciendo el verso 2. Así ha dicho Ciro, rey de Persia. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Eso también estaba en la profecía. Vemos que en Daniel había una cabeza de oro que representaba el imperio babilónico. Vemos el pecho y los brazos de plata que representaba el imperio medo-persa. Así que vemos cómo él mismo da aquí esta palabra que estaba profetizada en Daniel 2. Dice, así ha dicho Ciro, rey de Persia. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que edifique casa en Jerusalén que está en Judá. ¿Qué dice Ciro? Que Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos y me ha mandado que edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Y vemos que este primer decreto es lanzado por Ciro. Luego Darío lanza un segundo decreto y luego un tercer decreto que fue expedido en su sentido más completo por Artajerjes Longimano en el 457. Y fue en otoño del 457 cuando esto se pone en ejecución. Y vemos cómo se sigue cumpliendo. Es maravilloso ver cómo esta profecía se sigue cumpliendo. Dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Vemos cómo era que estaban trabajando. En una mano tenían la espada y en otra mano tenían la plana. Entonces se da la orden, 457. Y si ponemos 69 semanas del 457, 69 semanas, no cuadra. ¿Pero por qué? Porque en la profecía un día es un año. Y vamos a ver qué nos dice Ezequiel 4:6. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Entonces en la profecía vemos que un día es un año. Vamos a ir al libro de Números. Números 14:34. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades. ¿Y qué dice ahora? Vuestras iniquidades, 40 años. ¿Qué dice? Un año por cada día y conoceréis mi castigo. Un año por cada día. Así que 70 semanas estaban determinadas. Ya la Biblia nos dice, un día por año te lo he dado. 70 semanas son 490 días. Es decir, 490 días, 490 años. Entonces, 69 semanas serían 483 días. Así que serían 483 años, un día por año. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden hasta el Mesías Príncipe habrá 69 semanas. O sea, nos queda una semana de la profecía aún. Este decreto, desde otoño del 457,
alcanza hasta el año 27, hasta el otoño del año 27 de nuestra era, cuando Cristo es bautizado, el Mesías. El término Mesías específicamente quiere decir ungido. Es ungido, Jesús es ungido por el Espíritu Santo. Y hablaba en el verso 24 de ungir al Santo de los Santos. Así que en el año 27 vemos cómo Jesús es bautizado y es ungido por el Espíritu Santo. Y vemos cómo el siguiente versículo sigue. Y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías. ¿Después de qué? De las 62 semanas se le quitaría la vida al Mesías. Y sigue diciendo, vamos a ir al verso 27. Y por otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y es interesante aquí, porque dice que después de las 62 semanas se le iba a quitar la vida al Mesías. Pero en el verso 27 nos dice que a la mitad de la semana habría de cesar el sacrificio y la ofrenda. Así que vemos en la historia cómo en el año 31 Jesús es crucificado, como dice acá. Iba a morir a la mitad de esta semana profética que ya nos venía hablando. Nos quedaba una semana. Vimos cómo hasta el año 27 se cumplen los 483 años. Entonces, nos quedaba una semana profética porque eran 70 semanas. Y vemos que 69 semanas son 483 años. Así que no, nos queda todavía en esta parte una semana. ¿Qué quiere decir 7 años? Una semana, ¿cuántos días son? 7 días, es decir, 7 años. Así que del año 27 hasta el 31 hay 3 años y medio. Es decir, a la mitad de la semana, la vida al Mesías se le fue quitada en el año 31. Y luego esta profecía se sigue cumpliendo. Confirmará el pacto a muchos. Los discípulos salieron a compartir esto que había llenado su corazón, esto que había alegrado tanto su vida. Ver al Mesías cumplir cada detalle de la profecía, porque ellos conocían la profecía. Jesús mismo se había encargado de enseñarle a sus discípulos esta profecía plasmada aquí, en el capítulo 9 de Daniel. Entonces, ellos salieron a predicar estas verdades, salieron a predicarle al pueblo judío todo esto. Y vemos cómo en el año 34 la vida a Esteban le es quitada. En el año 34 entonces se termina de cumplir esta profecía de las 70 semanas. Los judíos con este acto y muchos otros más dijeron que no querían nada con el tal Mesías y sus discípulos ni nada concerniente a lo que predicaban. En ese año, en el año 34, se cumple esta profecía. Vemos claramente cómo el Señor tenía todo estipulado, porque Él es quien rige la historia y da a sus hijos para que pudieran entender. Pasó algo muy curioso con los discípulos. Cuando Jesús, en ocasión de que estaba predicando el mensaje, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, era refiriéndose a esta profecía que Jesús estaba hablando. Y al compartir esta poesía, Jesús les explicó a sus discípulos esta profecía de manera detallada, que ellos pudieran ver que se estaba cumpliendo en él, en la persona de Jesús, y que el Mesías que Dios había prometido durante tanto tiempo a Israel había llegado. Y no solo para Israel, para el mundo entero. Pero ¿qué pasa? Había una creencia popular que los judíos guardaban y los discípulos habían crecido con esta creencia, y era que pensaban que Jesús iba a establecer un reino terrenal. Al creer eso, cuando Jesús muere, sufrieron un amargo chasco. Para ellos fue un día fúnebre, no solo el sábado, sino también el domingo, porque fue el domingo en la noche cuando ellos se dan cuenta de que su Mesías había resucitado. Cuando, aún en la noche que los dos discípulos iban de camino a Emaús y se le agrega este siguiente,
viajero, que era el mismo Jesús, que no sabían, todavía no tenían el gozo de saber que su Mesías estaba vivo. Así que fueron horas y días, estos 2 días fueron días muy tristes para estos discípulos, y fue por el hecho de no haber entendido correctamente la profecía. Entendieron todo, pero este falso concepto con el que habían crecido no les permitió a ellos entender que el reino que Dios estaba estableciendo era un reino celestial, un reino de gracia para todos. Es interesante también notar, ya vamos a entrar al tema de la segunda venida, y es interesante notar también, fue muy triste realmente, y es una historia que leerla es como tan, tan dolorosa, impactante, ver cómo el rey del universo, el rey del cielo llega a este mundo y apenas un puñado de personas se da cuenta de que estaba ocurriendo el mejor suceso que había pasado en la historia de la tierra. Y es triste, pero también es esperanzador el hecho de que, a pesar de que no todos le aceptaron en ese momento, al ser un reino de gracia que Jesús estaba estableciendo, tuvieron la oportunidad de los que no le aceptaron en este momento, en el momento preciso en que Jesús estaba en la tierra, pudieron aceptarle más adelante, cuando los discípulos, por el mandato de Jesús, fueron a predicar. Y Jesús les dijo, id a predicar. Y le dijo primero que fueran a Jerusalén, luego que se esparcieran a todas las partes de la tierra. Así que es interesante, porque en este primer advenimiento, los que no le aceptaron en el momento en que Jesús estuvo en la tierra, tuvieron la oportunidad de aceptarle más adelante. Y quedó para nosotros este maravilloso evangelio de que también nosotros pudiéramos aceptar esto tan maravilloso que en tiempos anteriores testigos oculares pudieron presenciar. Guardaron esta fe en su corazón y hoy la compartimos al mundo. Que Jesús vino al mundo y fue Emmanuel, Dios con nosotros. Pero también es interesante, vamos ahora a entrar en la segunda venida. La segunda venida establece un reino de gloria. Jesús viene a dar a cada uno conforme a sus obras. ¿Y qué pasa en este reino? Y es en el reino en que tú y yo nos vemos envueltos, porque es lo que nos concierne ahora a nosotros. Ya la historia pasó. Ya Jesús vino, ofreció su sacrificio, murió por nuestros pecados e intercede por nosotros en el cielo. Pero ahora concierne a nosotros saber en qué momento estamos, qué es lo que va a pasar con la segunda venida, cómo debemos estar preparados, qué es lo que Dios requiere de nosotros. Porque este reino que Dios viene a establecer es un reino de gloria, ya es a dar conforme a la obra de cada uno. Así que, en este reino que se ha de establecer, ya el reino de gracia se ha dispensado. Ahora el reino de gloria, no va a haber tiempo de uno echarse para atrás ni de arrepentirse. El tiempo es ahora. El tiempo para nosotros estar listos para hacer lo que su palabra nos dice, cómo debemos estar preparados, es ahora. Así que vamos a ver qué nos dice, porque el Señor nos hace esta promesa maravillosa que va a volver a buscarnos. Vamos a ir al libro de Juan, el capítulo 14, los primeros versículos. Juan 14, 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y es maravilloso cómo Jesús nos da esta maravillosa promesa. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues, ¿qué?
a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, es maravilloso esto acá. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Jesús dice, y si me fuere. O sea, su promesa es tan segura porque Él se fue. Su promesa es tan segura. Él dio esto como señal de su promesa. Y si me fuere y se fue, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Es interesante. Voy a abrigarme un poco porque está como ya haciendo frío. Aquí puede ser verano, pero hace frío. Ay, se me ha enganchado. Wow. Rápido. Esto en cámara rápida. Entonces, sigue diciendo. Vamos a ver qué nos sigue diciendo. Es interesante aquí notar. Porque Él dice, yo os tomaré a mí mismo. Esto quiere decir que nosotros debemos tener un carácter conforme al de Cristo. Porque Él se viene a buscar a sí mismo. Así que vamos a ver qué nos dice. Vamos a seguir viendo. Tito dice, Tito 2:3. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nosotros debemos esperar esto con fe, porque así como Dios ha cumplido su palabra en el pasado, la va a cumplir en nuestro tiempo. Como vemos en el libro de 2 de Pedro, el Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así como en ocasión de su primer advenimiento, fue doloroso para el cielo ver cómo el Rey del Universo venía a esta tierra y pocos le reconocían. El deseo de Dios era que el mundo entero pudiera reconocer esta gran dádiva de amor. Que el mundo entero pudiera apreciar este maravilloso don que se nos estaba entregando. Dios quiere que le aceptemos en nuestro corazón para poder recibir esta maravillosa promesa. Vamos a ver qué nos dice Mateo 24, porque necesitamos saber cómo Jesús ha de volver, y esto lo dejó su palabra. Dios no dejó de manera clara cuándo iba a acontecer, en la fecha exacta. En su primera venida sí lo hizo, así fue que quiso su corazón, dejar claro cuándo iba a venir el Mesías. Pero en esta ocasión, en el segundo advenimiento, el Señor simplemente nos ha dado eventos, nos ha dicho cómo prepararnos, qué debemos estar haciendo mientras Él viene. Y vamos a ver qué nos dice el libro de Mateo 24:30, porque nos dice cómo ha de volver. Vamos a ver qué nos dice Mateo 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes de los cielos con poder y gran gloria. ¿Cómo dice que ha de venir? En las nubes de los cielos con poder y gran gloria. Y ya vimos, vamos a leer. ¿Qué nos dice Mateo 16? ¿A qué viene Jesús? ¿A qué viene? Primero nos dijo en Juan, ¿qué nos dijo? Que viene para llevarnos con Él, para darnos esta maravillosa promesa, para hacer cumplir esta maravillosa promesa. Pero vamos a ver qué nos dice Mateo 16, 27. Dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Si sus obras fueron conforme a lo que estaba establecido en la palabra de Dios, entonces, ¿qué le dirá? Bien hecho, siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Así que, ¿qué nos dice su palabra en cuanto a quiénes han de ver su venida? Si vamos al libro de Apocalipsis, el capítulo 1, el verso 7, podemos saber quiénes han de ver
su advenimiento. Y nos dice allí, nos dice aquí, he aquí que vienen las nubes, vuelve y reitera, vienen las nubes. Y dice, y todo ojo le verá. ¿Quién? ¿Un grupito? No, dice, todo ojo le verá. Todo el mundo le va a ver. Incluso, dice la Biblia, más adelante en este versículo, incluso los que le traspasaron, los que le quitaron la vida le van a ver. Dice acá, los que le traspasaron. Dice, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Entonces vemos que todo el mundo va a presenciar este advenimiento. Vienen las nubes, pero todo el mundo va a presenciar este advenimiento. Porque, ¿qué representa este segundo advenimiento? Un reino de gloria. El reino de gracia fue esparcido y ahora viene este reino de gloria. También vemos cómo en Hechos, en ocasión de su ascensión al cielo, que los discípulos se quedan mirando al cielo. ¿Qué les dicen los dos varones vestidos de blanco? ¿Qué les dicen? Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y les recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. ¿Cómo fue que ascendió? En una nube, y entonces quedó oculto a la vista de los ojos de los discípulos, de los que estaban presenciando esta ascensión. ¿Qué les dice luego el verso 10? Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Y aquí es interesante como lo dice clarísimo, dice, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir. Así como fue tomado de vosotros, así vendrá como la habéis visto ir. No dice vendrá de una manera diferente, le dice así como lo habéis visto marcharse, así mismo lo han de ver volver. Y dice claro cómo se fue, en una nube. Así que es interesante cómo el Señor nos deja claro en su palabra cómo ha de acontecer su segundo advenimiento. También nos dice en el libro de Primera de Tesalonicenses, un detalle muy importante, porque sabemos que el libro de Eclesiastés nos dice que los muertos nada saben. Así que en Primera de Tesalonicenses 4, los versos 13 al 16, nos dice qué ha de acontecer con los muertos justos. Nos dice acá, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Y qué dice? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Qué maravilloso como el Señor dice que los muertos en Cristo han de resucitar primero. Entonces, vamos a ver qué nos dice. ¿Qué ocurrirá con los justos vivos? ¿Qué ocurrirá con los justos vivos? ¿Qué nos dice? Primera Tesalonicenses, ahí mismo, el verso 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, vuelve y reitera, en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con Él.
arrebatados juntamente con ellos para recibir ¿qué? Al Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con Él. Vemos también como en el capítulo 24 de Mateo, que los discípulos le preguntan: Señor, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida? Jesús deja claro aquí los eventos que han de preceder a su segundo advenimiento. Vamos a ir al libro de Mateo 24. Primero Jesús le dice a sus discípulos: mirad que nadie os engañe. Nadie os engañe, dice Jesús. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. ¿Qué dice? Que no debemos turbarnos. Dice: oiréis de guerras y de rumores de guerras. ¿Pero qué? No os turbéis, porque es necesario que todo acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será, ¿qué? Principio de dolores. Es interesante, porque en ocasión de su primer advenimiento, todo parecía normal. Todo parecía que no estaba ocurriendo nada interesante más que una estrella que apareció en el oriente. Esa estrella, unos magos que fueron y preguntaron, se le acercaron a los ancianos, se le acercaron al rey y preguntaron acerca del Mesías que había nacido, porque ellos sí estaban estudiando. Pero no hubo un evento así en que la gente dijera: el Mesías ha llegado. Pero en ocasión de su segundo advenimiento, el Señor presenta una serie de eventos, pero no debemos turbarnos. ¿Por qué? Es necesario que todo esto acontezca. Así que vamos a ir al verso 29. Es interesante aquí cómo dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Es interesante ver cómo se cumple su palabra. Vemos en la historia cómo el 19 de mayo de 1780, que se le conoce a este día como el día oscuro, el sol se oscureció y en el mediodía las personas tuvieron que encender luces para poder ver. Y aún en plena medianoche, que era luna llena, la luna no dio su resplandor. Como dice acá, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Vemos también que el 13 de noviembre de 1833 hubo una caída de estrellas como nunca se ha visto hasta entonces. Las personas tuvieron que reconocer que el día de Dios se había acercado. Todo esto debe acontecer. Y los acontecimientos van a ir en aumento porque ya lo ha dicho su palabra. Cuando decía terremoto, hambre, peste en diferentes lugares, dice: y todo esto será principio de dolores. Es interesante cómo su palabra vemos que se cumple en el pasado y nada de lo que está aquí expuesto dejará de cumplirse. El mismo Jesús lo dijo: hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde, ni un tilde pasará de la ley. Hasta que todo esto que está aquí en su palabra acontezca. Así como en ocasión de su primer advenimiento, muchos estuvieron ciegos para poder entender que el reino de Dios se había acercado. Igual ha de acontecer ahora. Por eso nosotros debemos postrarnos a los pies de nuestro Salvador y pedirle que nos ayude a entender, que nos ayude a entender qué requiere Él de nosotros. Qué bonito fue para los discípulos, a pesar de los chascos que tuvieron, a pesar de ser rechazados, el gozo que impartía el reino de Dios en su corazón.
Dios quiere impartir ese gozo a todo el mundo. Dios quiere impartir ese gozo y esa paz que solamente Él puede dar. Para ello hay condiciones y están expuestas en su palabra. Él mismo se encarga de cambiar nuestros corazones. Él mismo se encarga de ponernos el deseo. Así vemos como en Ciro, para dar este decreto, Dios puso en el corazón de Ciro este deseo de dar este decreto para que el pueblo judío pudiera reedificar su templo, pudiera reedificar sus muros, su ciudad. Dios se encarga de hacer esto. Dios no quiere una obediencia obligada. Dios quiere una obediencia por amor. Y Él se encarga de cambiar el corazón. Nuestro corazón es malo y nosotros, por nosotros mismos, no lo podemos cambiar. Tampoco podemos esperar a tener un corazón bueno para acercarnos a Dios. No. Nosotros debemos ir a Dios tal como somos, tal como estamos, porque Él es el alfarero y Él se encarga de moldearnos, de transformarnos hasta su imagen y su semejanza. Él se encarga de poner odio entre el pecado y nosotros para que nosotros podamos recibir ese reino de gloria y podamos hoy aceptar este reino de gracia para entonces recibir el reino de gloria. Podamos reconocer a Jesús como nuestro sumo sacerdote, como nuestro intercesor, como quien pelea por nosotros las batallas contra los poderes de las tinieblas. Porque estamos en una guerra y nosotros por nosotros mismos no podemos combatir contra esta guerra que se libra en los aires, que no la vemos con nuestros ojos humanos. Por nosotros mismos no podemos, no hay fuerzas algunas. Pero Dios, Jesús, es quien pelea por nosotros. Dios, Jehová peleará por vosotros, como se dijo en su palabra. Y vosotros estaréis seguros. Queremos heredar este reino. Queremos ser parte de esto. Simplemente el Señor es maravilloso porque Él se encarga de todo. Dice, entrégame tu corazón, que yo te voy a dar un corazón nuevo. Te voy a poner un espíritu nuevo dentro de ti, un espíritu que odie las cosas mundanales y anhele las cosas celestiales. Dios quiere obrar esa transformación en nosotros para que nosotros, cuando Él venga, no nos pase, como decía este versículo, que habrían de hacer lamentación por el Rey que viene, sino que nosotros podamos decir: este es nuestro Dios, a Él hemos esperado y Él nos salvará. Que nosotros podamos decir eso. Y para decir eso, nosotros debemos empezar a decirlo hoy, porque Jesús viene a buscarse a sí mismo. Si nosotros hoy decidimos, este camino se trata de un día a la vez. Como yo dije una vez, yo no sé de mañana ni del ayer. Yo quiero, Señor, hoy el poder para serte fiel. Hoy yo puedo estar aquí diciéndote esto, pero quién sabe si yo mañana pierda mi vida. Se trata de que es un día a la vez. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Y Él se va a encargar de ir cambiando, de ir transformando, de ir limpiando, de ir dándonos ese corazón puro, renovado, un corazón limpio, un corazón inocente. Así que, sabiendo todas estas cosas, viendo cómo los acontecimientos se están cumpliendo, conociendo esta verdad, hay un mundo que perece y nosotros debemos salir a proclamar estas verdades tan maravillosas expuestas en su santa palabra. Que el amor de Cristo pueda llenar nuestros corazones. Hay mucho que nosotros debemos saber. Dios ha revelado su palabra para que nosotros podamos entender. Su palabra dice que si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, que Él la va a dar abundantemente. Dios quiere llenarnos, dotarnos de sabiduría para impartir estas verdades. El mandato de Jesús a sus discípulos, id y predicad a las naciones, a todo el mundo. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Esta promesa se da en este mismo contexto de este mandato. Si vas y predicas el Evangelio del Reino, Jesús que dice que estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, mis amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que sus corazones sigan siendo llenados por la paz que solamente Cristo puede dar.
Y nada, nos vemos en un próximo video. Comparte esto para que pueda llegar a más personas. Bendiciones. Que el Señor te bendiga muchísimo. Un abrazo y nos vemos en el próximo video.